todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy os traigo un unboxing de la cajita de este mes de Smilebox. No la cojo porque pesa muchísimo. Como veis, es dorada. Como ya digo siempre, si queréis conseguir la primera caja doble, os podéis suscribir desde el link que hay en la cajita de información y entonces os saldrá la cajita, la primera más barata, y tendréis los productos seleccionables doble, como me envían a mí. Los productos seleccionables son 4 y después os envían sorpresa. Y bueno, os voy a enseñar lo que viene esta cajita, que han sido hoy mismo cuando han empezado a enviarlas, y pensaba que me iba a tardar más, pero mira, a ver si encuentro la tarjetita. En el fondo del todo. Bueno, como siempre viene la tarjetita. Esta cajita era especial por el 150 aniversario de Nestlé, con lo cual bastantes productos eran de Nestlé. Os voy a intentar comenzar a enseñar los productos que he seleccionado yo. Primero de todo, seleccioné de Nestlé los cereales fitness, que son de fibra, y bueno, vienen 500 gramos, vienen 2, y esto tiene un precio de 2,89 euros. Después también seleccioné la cajita de café con leche descafeinado de la Dolce Gusto. Esto ya vino en otra cajita y bueno, están bastante bien, y esto tiene un precio de 4,99, por lo cual te ahorras 10 euros, que ya con eso pagas la caja entera, por lo cual esto sí que sale bastante a cuenta. A ver, después otra cosa que seleccioné yo son Nescafé cappuccino. Vienen 10 sobres para hacer cappuccino. Yo no soy mucho de café, pero está bastante bien. También es de Nestlé y esto cuesta 2,75, y también me vienen 2 cajitas. Esto la verdad es que no lo conocía, no sé si es un producto nuevo, y ya os contaré a ver qué tal es. Y luego no me acuerdo qué producto seleccioné yo más. A ver, esto creo que era un producto extra por la encuesta, y son 3 latas de la marca San Pellegrino. Esto también vino y es un refresco de naranja y de limón. Me vienen 2 de naranja y 1 de limón, y esto tiene un precio de 69 céntimos cada una. Se supone que tiene que venir otra de limón y no sé. Sí, viene aquí otra de limón, con lo cual vienen 4. Sí, vienen 4. Y creo que de productos que seleccionaba era esto. Me faltaba las barritas de Nestlé, pero me mandaron un email esta semana que se había terminado el stock y que no me iban a mandar las barritas, con lo cual no sé si me habrán mandado algo sustitutivo, porque si no decía que me daban un extra para el mes que viene o no sé qué. Siempre no sé qué le pasan, pero siempre le falta algo de stock y la verdad es que eso no mola, pero bueno. Bueno, viene primero de todo 3 muestras de el detergente, bueno, suavizante Bernel, que bueno, esto son muestras, por lo cual no tiene precio. Esto también lo mandaron otra vez, por lo cual se repite un poco. También vienen de la marca Zanui para hacer tortitas, vienen 8, y esto tiene un precio de 1,49. Esto también lo mandaron, se vuelven a repetir. Luego de carretilla viene una ensalada de quinoa, que viene supongo ya hecha. Esto tiene un precio de 1,89. bueno, no se ve. A mí esto como que no, pero bueno,
No sé. Esto a mí no me... no me llama. Luego viene otra cosa que ya ha venido. Y esto no sale aquí. Pues esto no sale aquí, por lo cual será esto sustitutivo de las barritas. O sea, que vaya sustitutivo. Unas barritas que valen 3 euros a esto que vale 1 euro, pero bueno. También un revuelto matutano. Esto también vino el mes pasado. Con lo cual, otro repetido. Eso sí, está muy bueno. Luego de Nestlé, una leche evaporada para cocinar. Es así, chiquitito. Y esto cuesta 80 céntimos. Otra lata de lo mismo, pero esto es de pomelo. Este era sorpresa y bueno, vale, 89 céntimos. Ya tenemos 5 latas. Luego vienen más cosas repetidas. Dos cajas de Nescafé Vitalísimo, uno descafeinado y uno natural. Esto también son muestras y también vino de las últimas cajas, con lo cual otra cosa repetida. Y bueno, luego vienen cuatro barritas, que creo que esto será lo sustitutivo de las barritas de Nestlé. Estas son de Fitness de chocolate blanco y vienen cuatro. No sé si, porque en la caja venían 6 barritas, se supone que me tenía que venir doble, con lo cual no es muy mucho la comparativa. Bueno, pues nada, y veo que me falta un producto. Aquí viene que viene una bolsita de caramelos Smarties y a mí no me vienen los Smarties. No. Pues vaya rollo. O sea, no me vienen las barritas, no me vienen los Smarties. Pues muy mal. Pues nada, me tocará como siempre mandarles un email y a ver qué me solucionan. Porque también había visto esta mañana a una chica que le faltaban productos. Por lo cual, no sé cómo se lo aguantan, pero siempre falta algo. Pues nada, contadme a ver si os ha llegado la cajita, si habéis recibido lo mismo, qué os ha parecido esta caja. La verdad que por mi parte veo demasiados productos repetidos. No sé si, bueno, para la gente nueva no sea repetido, pero para mí, por ejemplo, hay cosas que ya me las han mandado otros meses, hace poco. Por lo cual sí que son repetidos. Y este mes lo de los productos seleccionables, había muchas cosas de niños, de papillas y cosas de esas, y tampoco lo he visto muy bien, porque hay gente que no tiene niños, que para qué quiere papilla. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Creo que esta cajita le voy a poner un 6. Sí, un 6 por los productos que me faltan, los repetidos, un 6 y demasiado es. Y nada, comentadme qué os ha parecido la cajita y nos vemos en un próximo vídeo. Si no estáis suscrito a mi canal, por aquí abajo tenéis el botoncito. Y recordad que hay un concurso activo en el canal, que tenéis por aquí abajo el link también del concurso, por si no habéis visto el vídeo. Podéis enteraros que está activo hasta el 10 de septiembre. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.